Como se había alertado por nuestro Instituto de Meteorología y nuestra Defensa Civil, las últimas 48 horas han sido de intensas lluvias en el centro y el occidente del país. Por ese motivo, lo que ha ocurrido sobre todo en las últimas, en las últimas horas, nuestra mesa redonda ha cambiado el tema de su emisión y transmitirá pues esta tarde en vivo una información a nuestro pueblo sobre la situación que está viviendo el centro y el occidente del país, el impacto que han tenido estas intensas lluvias y para ello pues tenemos el placer de que nos estén acompañando en este, en este estudio, lo hemos movilizado prácticamente hace, hace unos minutos los compañeros. Pues la teniente coronel Gloria Heli Martínez, jefa del Departamento de Reducción de Desastres de nuestra defensa civil, el compañero el doctor Ceso Paso Alberdi, director del Instituto de Meteorología, el doctor José Rubiera, meteorólogo conocido por todo nuestro pueblo y quien ha tenido la gentileza también de acompañarnos en esta mesa redonda. Y está también esta tarde con nosotros el compañero Orestes Llanes Mestres, coordinador del gobierno de La Habana, quien ha estado pues, activo junto con el resto del gobierno de la capital en la atención a las diferentes situaciones que se han presentado durante el día de hoy en la habana. así que tendremos información de primera mano sobre los acontecimientos en el centro y el occidente de cuba. tendremos pases a algunas provincias y también pues intentaremos reporte con la unión eléctrica nacional sobre la situación del fluido eléctrico en el país. así que les, les invito a que nos acompañen en esta mesa redonda. Bueno, las lluvias han sido muy intensas en el occidente y el centro del país y eso ha provocado diversas afectaciones en los territorios de estas zonas de Cuba. El presidente y primer secretario de nuestro partido ha estado al tanto de toda la situación, también los principales dirigentes del partido y el gobierno en nuestro país, hoy precisamente en la tarde, pues las principales autoridades de la revolución, el primer secretario del partido, el primer ministro, el secretario de organización, miembro del buró político del partido, pues han estado visitando. Diferentes lugares y especialmente estuvieron en la defensa civil. Allí el presidente de la República, primer secretario del partido, transmitió pues, orientaciones, estuvo al tanto de los reportes de los diferentes territorios y tenemos un, una información que nos han preparado para esta mesa redonda de manera especial sobre esta visita. El presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez, al intercambiar con el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, llamó a la población cubana a proteger la vida ante las intensas lluvias, tormentas eléctricas e inundaciones que ha generado un sistema de bajas presiones que transita por mares al norte del occidente cubano. De igual forma, el jefe de Estado indicó a las autoridades de los territorios afectados a permanecer vigilantes ante la evolución de este fenómeno hidrometeorológico. En los territorios la tarea fundamental es evacuar la población que esté en riesgo de inundaciones o por posibles afectaciones de vivienda a partir de los estudios que hay de análisis de estas situaciones y la preservación de los bienes, cualquier almacén que haya que evacuar, cualquier medio que en zonas de inundación haya que, que preservar, incluyendo los bienes de las personas. Y hacer mucho hincapié en las medidas de prevención de la población y sobre todo de la actitud de la población ante un evento como este. No es un evento para estar saliendo, hay que evitar el, el tráfico intenso, excepto para las cosas de más, de más importancia y sobre todo que no hay imprudencia. Porque la imprudencia de alguien que se lanza a un río, de alguien que sale a caminar por un lugar de inundaciones, pone en peligro las vidas humanas, también las descargas eléctricas, y las afectaciones que puede haber en el tendido. Y vamos a mantener, por supuesto, un sistema de información eh, permanente por los medios de comunicación y por las redes eh, sociales. El segundo jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, coronel Luis Ángel Macareño, informó a la máxima dirección del país que hasta la tarde de este viernes, como consecuencia del fenómeno, habían dos personas fallecidas en La Habana y una desaparecida en Pinal del Río, e insistió que el llamado es a proteger las vidas humanas. Se reitera a la población extremar las medidas de precaución, no transitar por áreas inundadas, no cruzar ríos ni arroyos crecidos, no acudir a los embalses para actividades de pesca, no tocar cables caídos, alejarse de lugares con peligro de derrumbe y deslizamiento del terreno, protegerse de las descargas eléctricas, mantenerse informado a través de los medios de comunicación y los perfiles oficiales de las redes sociales y cumplir disciplinadamente con las indicaciones impartidas por las autoridades locales. En estos momentos lo que nos queda es la prudencia de la población. ¿Por qué? Porque la, las otras medidas se están tomando eh, efectivamente. El primer ministro Manuel Marrero Cruz, al referirse a la situación de la capital del país, detalló que entre evacuados y autoevacuados son más de 2.000. Se reportan hasta el momento, dijo, 40 derrumbes, en su mayoría parciales, en Centro Habana, 10 de Octubre y Habana Vieja, así como inundaciones severas en casi la totalidad de sus municipios. Ante esta realidad, anunció el premier una serie de medidas orientadas a proteger la vida de la población. Se puntualizaron todas las medidas. Y nosotros orientamos, a ah, ellos lo habían consultado, hay una cantidad de servicios que hoy incentivan que las personas salgan a la calle. Y se consideró que no, todo servicio que no sea imprescindible, en este momento dejarlo de prestar. Y por el contrario, sí activar todos aquellos que resulten imprescindibles, están todas las instituciones de salud. También nosotros orientamos que es necesario reforzar... El tema de la comunicación social y, sobre todo, que haya una información, usted lo, me lo había dicho, eh, actualizada a la población, pero también alertando las medidas, incentivando que se queden en su, en su vivienda. El presidente cubano manifestó que la máxima dirección del país, de conjunto con las provincias y municipios, ofrece particular seguimiento a la evolución en las próximas horas de este evento e indicó que enseguida terminen las lluvias, recuperar de la manera más rápida posible las afectaciones y para ello dijo, desde ahora hay que ir haciendo una evaluación de los daños. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y como se había previsto, se había anunciado, pues ha habido intensas lluvias, incluso tres eh, localidades de Pinar del Río, con reportes de más de 200 milímetros ya acumulados. ...de lluvia, Paso Real de San Diego, Pinar del Río y San Juan y Martínez... ...y la situación sin dudas todavía sigue siendo muy compleja... ...pero para entenderla, para saber qué es lo que ha pasado... ...en qué momento estamos, qué puede pasar en las próximas horas... ...está con nosotros el doctor José Rubiera... ...buenas tardes doctor, cómo catalogar esta situación que hemos, que hemos enfrentado... ...cuáles son las causas que ha provocado pues esta inestabilidad atmosférica, esta inestabilidad climática para, para nosotros y hasta ahora, cuáles son los detalles más significativos de lo que hemos enfrentado en estas 48 horas Bueno, buenas tardes Randy, también a todos los amigos televidentes, a los compañeros que nos acompañan aquí Bueno, eh, creo que primero hay que ir un poco más atrás A principios de esta semana surgió un huracán llamado Ágata en el Pacífico, en el noroeste del Pacífico que es normal, ahí empieza la temporada ciclónica el 15 de mayo. Entonces, ese huracán surge ahí al sur de México, cruza el istmo de Tehuantepec, ahí ocasiona gran daño como categoría 2, pero se disipa rápidamente. Ahora, esa nubosidad que quedó de Ágata se unió a una nubosidad que estaba sobre Centroamérica, en lo que se llama el giro centroamericano. Y entonces toda esa nubosidad sale al mar, a la zona del de Golfo de Honduras y al este de la península de Yucatán. Es una nubosidad que no tiene desarrollo en cuanto a estructura, pero sí empieza a coger potencial de lluvia. Y al mismo tiempo hay una zona de bajas presiones que ha sido derivada de estos dos sistemas en el nordeste de la península de Yucatán. Un sistema de bajas presiones que nosotros calificamos como baja tropical. Un sistema que, en nuestra opinión, no tenía posibilidad de desarrollo. ¿Y por qué razón? Porque a niveles de 10 a 12 kilómetros había y sigue estándolo una fuerte corriente de aire en la atmósfera superior y eso inhibe el desarrollo de cualquier ciclón tropical, sobre todo en las etapas iniciales. Por lo tanto, quedó la baja presión, con poco movimiento, fue calificada por el Centro de Huracanes de los Estados Unidos como ciclón eh, potencial, potencial, ciclón tropical. Nosotros no usamos esa nomenclatura, no lo usamos porque pensamos, entre otras cosas, que confunde. ¿Qué cosa quiere decir eso? Bueno, eso es algo que lo que quiere decir es que hay un sistema que... Ellos piensan que tienen la posibilidad de convertirse en un ciclón tropical en 48 o 36 horas, pero que está cerca de tierra y por eso lo adelantan. Y empiezan a hacer como si fueran avisos de ciclón tropical que no son tales. Para estar claro de lo que estamos eh, hablando. Entonces es un tipo de, de enfoque de la cosa. Pero en realidad lo que es una baja tropical o una. Perturbación tropical, como también se le puede llamar. Y entonces se mantuvo con poco movimiento, pero al este, digo, perdón, al oeste, a la derecha, ahí empezaron a crecer los conglomerados nubosos, por eso nos dimos cuenta de que el potencial era de lluvia. La lluvia era el principal. De peligro. Que el peligro era lluvia, por eso empezamos a alertarlo, olvídense de esto, no importa si hay ahí una depresión tropical, no importa si hay una tormenta tropical, lo que sea. Pero la lluvia es el factor importante. Recordemos el año 32, el huracán Alberto, que uh -huh. sí era un huracán sí. bien formado, pero que estaba en el sudeste del Golfo de México. No estaba en Cuba. ¿Y qué pasó en Pinar del Río? Inundaciones. Inundaciones tremendas. catastróficas a la derecha de un sistema que estaba formándose. Entonces eh, dijimos, el peligro principal es este, y así lo hemos alertado. Inundaciones por la lluvia. ¿Y en qué momento estamos? Bueno, si ustedes miran esa imagen que está saliendo ahí ahora en la pantalla, verán que cerca de la puntica de Yucatán hay como un giro pequeño de las nubes bajas. Esas nubes bajas no son de lluvia. ¿Dónde está la lluvia? Arriba de Cuba. Bueno, esa es la baja. Esa baja ahora debe empezar a moverse hacia el nordeste, rumbo próximo, por el sudeste del Golfo de México. Y a medida que gana en latitud va a aumentar en velocidad de traslación. Y cuando esa baja se mueva, arrastra toda esa nubosidad con lluvia fuerte más hacia el norte. Pudiera formarse una depresión o una tormenta tropical, las posibilidades son mínimas porque se mantienen las condiciones de poco desarrollo, pero si ocurriera antes de llegar a la Florida, para nosotros eso no tiene absolutamente ninguna importancia. La lluvia es el factor importante para nosotros. Y esta lluvia debe continuar todavía. Se ve que los núcleos más fuertes han pasado al norte, pero quedan abajo. Y hay otro factor, durante la noche, esos núcleos pueden crecer. ¿Es, es propensa a la noche a que se... Sí, es ser. propensa a la noche, que sí, los núcleos sigue. que están en el mar crezcan. Y por eso es que a veces, final de la tarde, usted ve que no hay nada. Ahora mismo la, la lluvia está menos, sí, sí, menos, menos intensa. Menos. Pero y eso muchas veces se ve. Usted a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, ve que casi no hay nada allá. Y entonces cuando ve el amanecer, el amanecer ve la imagen del satélite y explotó todo. Porque hay un factor que exacerba la producción de nubosidad con lluvia, chubasco y tormenta eléctrica de noche en el mar. Simplemente es un problema de diferencias calóricas entre el mar y la tierra, etcétera, no vamos a explicar ahora. Pero es así. Por lo tanto, al sur de Cuba hay nubosidad, y mientras haya nubosidad al sur de Cuba puede de noche crecer, puede todavía cruzar sobre Cuba y volvernos a dar lluvia esta madrugada y mañana fundamentalmente en la primera parte del día, o sea, en la mañana. Y a partir de la tarde, a medida que el sistema vaya acelerándose hacia el nordeste y se vaya yendo, entonces va a ir disminuyendo paulatinamente la posibilidad de lluvia. En el occidente y centro del país, Esto, esta película tiene todavía otra parte. Así que todavía nos quedan por lo menos 16, 20 horas de la Sí, pero de, tiene, de otra parte, tiene otra parte en la situación siguiente: cuando este sistema suba, pase las Bahamas y llegue al Atlántico, se va a convertir en un ciclón extratropical, un ciclón invernal, para así llamarlo de otra manera. Y ese tipo de ciclón extratropical eh, tiene frentes o vaguadas. Y una vez puede venir hacia el sur y caer encima de Cuba. Estamos hablando de domingo a lunes y volvernos a la lluvia, aunque no pensamos que sea por un problema de simplemente de la cantidad pero de sea, volumen. Que no sea tan intensa como la de esta zona. Exactamente. Hora. Pudiera no serlo, pero bueno, es un problema que hay que evaluar después. A que ver, primero si eso se da así como lo pensamos que vamos a tener por lo menos hasta mañana después del mediodía. Exacto. Ya mañana todavía. debe ir poco a poco mejorando y en algunos lugares empieza a mejorar, hoy, pero está eh, el peligro de que por la noche pudieran exacerbarse algunas de esas zonas que están al sur de Cuba. Y el domingo para el lunes, puede entonces volver una una vaguada. Una vaguada que sería la... ya como una cosa más estrecha, como un frente encima de las provincias centrales y bueno, sería una cosa a evaluar después, porque todavía tenemos tiempo. Y tiene que pasar al norte y pasar una serie de, de transformaciones. Pero es la lógica del proceso que nosotros estamos mirando. Miramos la lógica de los procesos, cómo se están desarrollando según la atmósfera. Y entonces, bueno, eso es lo que hasta ahora pudiera decirte de eso. Mira, también ha habido algunas personas que manifiestan que ha habido viento fuerte, en las tormentas eléctricas hay viento fuerte. En algunas lugares. Sí, localidad. en mi casa pasó hoy. En mi casa tenía una tormenta eléctrica todo negro ahí. Y en un momento hubo una racha de viento fuerte que le desbarataron a mi esposa una una eh, donde tenía una mata sembrada sí. y, y ya cinco minutos después no pasaba nada y eso pasa por eso es que hubo 90 kilómetros de racha de vientos en Casablanca hoy pero fue asociado en una tormenta eléctrica no a un sistema eh, ciclónico y eso debe quedar claro también. Y se reportaron algunos pequeños tornados en, en localidades. Eh, sí, hay Candelaria, un. Hay un creo, ¿no? Un reporte en Cienfuegos de un tornado que está documentado con fotografías y todo en Cienfuegos. ¿Y en Candelaria este fue.? Candelaria fue también una, un evento significativo. Candelaria ¿no? también, Hay un reporte también ahí en Artemisa, en Candelaria, sobre un pequeño tornado, tornado muy débil, al igual que el del Juragua, que es en el ¿Sí? municipio Abreu de Cienfuego, que el doctor Rubiera hacía alusión. Eh, son tornados pequeños, tornados débiles, pero es característico que dentro de toda esa zona, de una gran cantidad de nubosidad y sobre todo de una intensidad eh, de esta nubosidad, pues se formen estos tipos de tormentas locales severas, pero como decía también Rubiera, eh, son cuestiones... Muy puntuales dentro de todo el claro. problema fundamental que sigue siendo, es, ha sido, es y todavía por algunos días nos va a estar también dando la lluvia, que es a lo que debemos prestarle la mayor atención, aunque esos otros elementos están presentes también. Hay algunos, alguno, estaba viendo ahora el reporte de ustedes, estoy siguiéndolos en Telegram siempre al instituto, claro. eh, estaba viendo eh, reportes de, de acumulados de lluvia significativos en varios sí, lugares está, digo, del país, ¿no? De más de 200 milímetros incluso. Uh -huh. 300 hayan... estaba viendo, creo que en Paso Real, ¿no? En sí. Paso Real, 300.000. En 30 horas aproximadamente. aproximadamente. Y cuando tengamos todos los reportes de los pluviómetros del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, una red más representativa de ayuno, país, vamos a ver acumulados importantes. Y sabes, Randy, eh, una cosa que es típica en esto, yo recordaba ahora, en el año 1988 hubo una depresión tropical que cruzó por la isla de la juventud y por la provincia de Mayabeque. Ahí nadie se enteró. Por eso que a mí no me gustan las expresiones tropicales, están siguiendo el centro, por pues eso no tienen centro. No tiene centro. ¿Pero qué pasó? A la derecha del centro, en cien fuegos cayeron 875 milímetros, 16 muertos. Y más a la derecha todavía, en Ciudad de Ávila, en Camagüey hubo tornado y uno de ellos, en el aeropuerto de Camagüey, viró varios aviones. Al revés. Y pasó a cuántos kilómetros de distancia de donde estaba el centro de circulación. Por eso, es que en las tormentas tropicales débiles y en las depresiones tropicales, el centro lo multiplico por cero. No, no interesa. Lo que interesa son los fenómenos que están asociados, que a veces están distantes de ese centro de circulación. Hubo un huracán es distinto, porque es más simétrico. Pero la, esta complejidad del, del, del proceso, doctor Celso, hace que. El sistema tenga que estar activado en todo en todos sus lugares, porque estamos hablando no de un centro, sino de una, de una especie de fenómeno bastante desorganizado, ¿no? Es lo que, es lo que hemos enfrentado. ¿Cómo ha sido para, para la red del de Instituto de Meteorología todas estas últimas horas? ¿Cómo han estado organizando? ¿Qué reportes importantes tienen de lo que ha estado ocurriendo? Efectivamente, como, como usted decía, por eso es que el. En meteorología siempre, aunque se hable del Instituto de Meteorología, nosotros siempre hablamos de que es un sistema meteorológico, incluso es un sistema hidrometeorológico, porque nos nutrimos también de otras redes. Como decía el doctor Rubiera, por ejemplo, la red de pluviómetros del Instituto de Recursos Hidráulicos para nosotros tiene un, un valor extraordinario. Pero hay también otras redes, por ejemplo, de observaciones en los aeropuertos, que tiene el Instituto de la Aeronáutica Civil también, que tributan información. ...y para otras cuestiones hay otras informaciones... ...por ejemplo los mariógrafos para el caso de la del tema del mar, etcétera... ...por lo tanto hay que siempre pensar en este sistema... ...y como eh, bien se ha dicho también, este sistema al ser un sistema tan amplio... ...al tener una prácticamente una afectación, bueno, en dos de las principales... ...occidente, centro, y no ha sido así tanto en oriente... ...pero de todas maneras se complementa, por lo tanto toda la red... ...del Instituto de Meteorología, las 68 estaciones meteorológicas, los radares los centros meteorológicos provinciales que han jugado un papel muy importante, porque además de toda la información que se ha estado brindando a nivel nacional, pues también a nivel territorial, en las provincias, en los municipios, los centros meteorológicos provinciales con los consejos de defensa, con los gobiernos, con todas las autoridades territoriales y locales, han estado brindando información detallada de cada uno de estos procesos. Nosotros, eh, algo que, que quisiera también recalcar, estamos en junio. O sea, Empezó eh, activa la temporada mayo ciclónica. En junio, exactamente, se había pronosticado que sea activa, todavía no faltan muchos meses. Estamos solamente a unos días de, a tres días de inicio oficialmente de la temporada ciclónica. Pero hay que recordar que mayo y junio son meses en primer lugar ya de transición del periodo poco lluvioso al periodo lluvioso, en el mes de mayo. Y en el mes de junio pasa el inicio entonces de la temporada, la temporada. ciclónica, del primero de junio al 30 de noviembre, pero mayo y junio siempre se han caracterizado por haber ese tipo de fenómenos que, si bien es cierto que no tienen una definición muy concreta, tienen un, una extensión grande. Recordemos muchos de nosotros cuando éramos quizá un poquito más pequeños, vivíamos con algo muy frecuente los famosos temporales. Bueno. Yo recuerdo que Rubiera hablaba del 88, fue casi que un temporal en la región central de Cuba y estuvo eh, asociado varios días de precipitaciones finales de mayo. Los primeros días de junio. Y este tipo de situaciones son muy característicos en estos meses. Nosotros, este año, ya en la segunda quincena de mayo, empezaron a incrementarse las precipitaciones sí. en todo lo largo del país. Hay que tener presente también que en esta época se incrementan las tormentas locales severas, se incrementan las lluvias intensas, los chubascos, cualquier tarde de verano. Puede dar un chubasco intenso, una lluvia intensa, un viento fuerte, incluso la posibilidad de algún evento mucho más severo, como un tornado, una granizada o algún tipo de otro fenómeno. Por lo tanto, lo que hay que estar siempre atento y por eso es que nuestra red completa de vigilancia ha estado muy eh, presente en todo este sistema. Un papel importante lo han jugado los radares. Eh, yo quiero además aprovechar y reconocer a toda la labor la valiosa información que han tributado nuestras estaciones meteorológicas todos estos acumulados que se han estado diciendo de las estaciones de los lugares de las principales localidades ha pedido el resultado precisamente del trabajo de estas estaciones meteorológicas que permanentemente monitorean al igual que en el caso de los pluviómetros de recursos hidráulicos y los radares en este evento en particular el radar de la bajada en Pinal del Río que está ahora en pantalla ahí viendo se ven cómo da una información precisa de todas las campos nubosos que han estado afectando y así lo hemos ido siguiendo durante estos tiempos, pero eso lo ha complementado para la región occidental en este caso, el radar de Punta del Este en la Isla de la Juventud, el radar de Casablanca aquí en la capital, o sea que todo este compendio de información es la que hemos tenido y eso se ha puesto también a disposición de nuestros centros nacionales para los modelos que se corren, por ejemplo, en el caso del Centro de Física de la Atmósfera, que incluso se han estado también mostrando imágenes en la televisión de los acumulados. De precipitaciones que se han estado pronosticando en, esto, en estas áreas. Y al igual que el resto de toda la información, como es lógico, el centro de pronóstico y el centro de meteorología marina, pues tienen un peso importante en toda esta actividad. Por eso es que desde el lunes eh, se comenzaron. Este es un fenómeno que se ha venido trabajando de manera escalonada. Nosotros tuvimos la oportunidad que lunes, martes y miércoles se emitieron tres avisos de alerta temprana uh -huh. de manera continua. Y siempre se trataba, igual que lo ha hecho aquí ahora el doctor Rubiera, de hacer mucho énfasis en el tema de las precipitaciones, la las lluvias, las inundaciones que podían ocurrir, porque además sabemos también que han habido varios días anteriores, también, como yo decía, la segunda quincena de mayo se fueron incrementando, no de esta manera abrupta, pero sí las precipitaciones, y por lo tanto había ya una saturación de suelos en algunos lugares. Había en lugares que hoy normalmente son suelos de mal drenaje y tienen que tener también un tratamiento diferente y por lo tanto se fueron haciendo estas alertas, estos tres avisos de alerta temprana que se hicieron lunes, martes y miércoles. Tuvieron la intención fundamental de alertar sobre el tema de la lluvia y los peligros. Ya cuando el evento está un poco más cerca, bueno, ya desde el jueves comenzamos entonces con los avisos especiales. Y en el momento en que se forme, si se forma un ciclón tropical, pasamos entonces a los avisos de ciclón tropical, que es lo que corresponde. Esto es todo un procedimiento que además tenemos acordado el Instituto de Meteorología con el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, que en diferentes plazos se van emitiendo diferentes informaciones y a partir de ahí se mantiene la información. Yo eh, quisiera también recalcar, y creo que hay una diapo por ahí, la, la próxima. Eh, donde hay un grupo de acumulados que no me voy a detener mucho, se han estado divulgando por toda la prensa, pero como usted decía, hay acumulados sobre todo en el occidente, en Pinal del Río, en Artemisa, Mayabeque, incluso en La Habana, Santiago de las Vegas, por ejemplo, ha mostrado eh, importantes acumulados, pero también en Matanza, en Santi Espíritu, en Cienfuegos, pero en general hay acumulados muy importantes. Hay acumulados como estos que son en alrededor de unas 30 horas, pero ya le vamos sumando más en 48 horas. De un cierre van, a las 2 de la tarde. Ese es bueno. hasta las 2 de la tarde. Ese es un acumulado hasta de 30 horas. Desde ayer a las 8 de la mañana. hasta hoy a las 2 de la tarde. Pero ya en este momento, por ejemplo, en esta tarde ha llovido mucho más intenso en La Habana y en Mayabeque. Hay reportes no de esa magnitud. Pero hay reportes en Guines, en Batabanó, en Tapaste, en Bainoa, en Mayabeque, que, que también van incrementando. Por lo tanto, y esto es un efecto acumulativo. Toda este, esta lluvia se va acumulando y en 48, en 72 horas podremos tener acumulados superiores a los 200 milímetros, como habíamos estado eh, pronosticando, pero también en algunos lugares superiores a los 300 y pudieran haber algunos. Puntualmente superiores incluso a los 350, etcétera, porque puntualmente todo eso se va acumulando. Y lo último que quería eh, referirme en este momento es que se ha ido trabando de, de utilizar todos los medios de prensa. Bueno, tradicionalmente la televisión, la radio, tiene una importancia vital para toda nuestra población, pero eh, en este caso hemos ido utilizando mucho más todas las redes sociales. Ahí aparece quizá en una diapo también nuestros principales eh, sitios en Facebook, en Twitter, en Telegram. en Telegram. Como usted decía, hemos hecho comentarios en Telegram, muy valiosos, porque nos permite Telegram es, también intercambiar. Anoche con la un audio chat. Intercambio. Anoche hicimos un video chat por ahí, un audio chat, y estuvimos intercambiando también. Y nos permite también oír muchas preguntas y contestar muchas inquietudes de la población. Porque es muy importante que todo el mundo esté muy bien informado con los sitios oficiales fundamentalmente, porque eh, decía el doctor Rubiera también, hay una metodología general de toda la Organización Meteorológica Mundial, el Centro de Huracanes de los Estados Unidos funge como un centro regional, pero incluso aún en las informaciones del Centro de Huracanes siempre dice, remítase a las informaciones de los servicios meteorológicos nacionales para usted poder, porque es, es, es una escala de precisión. No es un problema de calidad ni de eficiencia, es una escala de precisión. Hay una escala regional, claro. hay una escala nacional, pero por eso nosotros también insistimos. Hay una escala en Cuba también a nivel la provincial provincia. que tiene una fortaleza hoy con los centros meteorológicos provinciales y también con los centros de gestión de riesgo, con las estaciones, con los radares. Y toda esa información es lo que complementa el sistema. Y por todas nuestras vías, tanto por los medios nacionales, provinciales, como por las redes sociales, vamos a seguir manteniendo la información de manera permanente. Para que pueda hacer. El equipo está trabajando completamente. Hoy también hemos tenido la posibilidad en el instituto, hemos recibido muchas visitas de los altos dirigentes también de nuestro país. Nos visitó la viceprimera ministra Inés María Chapman, el compañero Broche, miembro del secretariado del Comité Central, y se han estado puntualizando junto con los directivos del SIGMA y de la Agencia de Medio Ambiente todo el trabajo del sistema meteorológico a nivel nacional para cumplir con nuestro encargo social, que sobre todo es preservar. Informar oportunamente para que esto contribuya a preservar las vidas humanas y lo, la economía nacional. Y ahí han estado también nuestros meteorólogos en las reuniones de los consejos de la defensa civil en cada uno de los, de los territorios y también, por supuesto, activos, sobre todo en la información a la, a la población. Lo hemos visto también en las redes sociales en cada una de las provincias. Pinar del Río es la que hasta ahora tiene más acumulado en la lluvia, según veíamos en el reporte hasta las 2 de la tarde, y por eso vamos hasta allá para tener información de cómo se ha comportado la situación en las últimas horas y cuáles son los efectos visibles ya de lo que ha estado ocurriendo. Echamos esta oportunidad para actualizarle de lo que hasta el momento hemos podido constatar en un recorrido que iniciamos en horas tempranas de la mañana hacia el municipio de Guane, uno de los territorios que quedó incomunicado tras el desbordamiento del río Cuyaguateje precisamente a las 9 de la mañana. Les comento que no pudimos llegar hasta Isabel Rubio, comunidad de ese territorio pinareño y que ante intensas lluvias es seriamente afectados. Quedamos varado en un punto conocido como Entronque de San Luis, a unos 12 kilómetros aproximadamente de la ciudad capital llovía fuertemente y el agua cubría prácticamente gran parte de la carretera imposibilitando avanzar por esa zona que es conocida como la carretera paraamericana y vía de acceso a la zona más occidental de pinar del río donde se ubican esos territorios como guane mantua sandino pobladores de la zona refieren que esta situación se asemeja a lo acontecido en el alberto hace justamente 40 años y que aún es recordado entre los pinareños por el número de fallecidos que dejó a su paso en en el trayecto pudimos comprobar cultivos bajo agua, la crecida de riachuelos, ríos, casas inundadas. Ha precipitado fuertemente en la provincia, aunque ahora en distintas localidades y como pueden ver ahora justamente en la capital provincial, sede por intervalos. Existen afectaciones en el fluido eléctrico con más de 18 megawatts fuera del sistema debido a serias afectaciones. Están estimándose alrededor de 136 interrupciones, sobre todo en circuitos en, ubicados en los municipios de Consolación del Sur y Pinar del Río. Quiero compartirles otros datos de interés y es la cantidad de personas que han sido evacuadas y que son alrededor de 4.000 en 31 centros de evacuación hasta el momento eh, que han sido activados, pero eh, pudimos conocer en una reunión que recién conclu concluyó por parte de las principales autoridades de la provincia que se incrementarán las capacidades en la medida que se identifiquen aquellas zonas eh, y lugares más inundados, sobre todo aguas abajo de las presas o en aquellos lugares proclives a inundaciones costeras. La mayoría de las personas están evacuadas, están resguardadas, también protegidas en casas de familiares y amigos. En tanto, 61 a aproximadamente se encuentran en estos espacios habilitados en seminternados, lugares con condiciones óptimas para ser atendidas y donde se garantiza también su alimentación. Nosotros eh, estaremos constantemente ofreciéndole la información que usted necesita. Es todo lo que teníamos por el momento para compartirle. Síganos a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube y de todas las vías habilitadas. Recuerde mantenerse en casa, pues es una de las principales... Eh, mis posiciones, atenciones que se han eh, pedido, solicitado por parte de las autoridades de la provincia, pues aunque la lluvia ahora ceda en Pinar del Río, estamos ahora en función de lo que pudiera acontecer en las próximas horas a los escurrimientos eh, provocados por las lluvias de, eh, que se han registrado en Pinar del Río desde el día de ayer. Así que cuídese, manténgase orientado a partir de las eh, acciones, de las medidas que disponga la Defensa Civil y de las eh, informaciones. Que brinde el Instituto de Meteorología. Nosotros nos estamos despidiendo por el momento, pero continuaremos ofreciéndoles más detalles de lo que acontece en Pinar del Río a propósito de esta situación hidrometeorológica. Yo soy Fátima Rivera Amador. Muy buenas tardes. Bueno, gracias a Fátima por este reporte y también, pues, ha estado muy activa. Ya veíamos al inicio de nuestra mesa redonda el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y todo el sistema de defensa civil del país para enfrentar bueno, todo el sistema de reducción de desastres que tenemos también en Cuba organizado. Y aquí está con nosotros la teniente coronel Gloria Heli Martínez, jefa del Departamento de Reducción de Desastres del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Me gustaría, Gloria, pues, tener una apreciación de lo que hasta ahora se ha podido pues conocer en estas horas, por supuesto, las próximas horas serán eh, más amplia la información, pero hasta el momento, ¿cómo se ha manifestado el enfrentamiento a esta situación en el país, qué impactos ha tenido que se conocen eh, ya y qué información debemos darle a nuestro pueblo? Sí, buenas tardes Randy, al equipo de la mesa redonda y al resto de los compañeros que nos están acompañando. Eh, precisamente llegamos a este momento en ya una, una etapa de preparativo y respuesta a un evento, ya, el primer evento de la temporada ciclónica, prácticamente, donde le antecedieron una serie de indicaciones, por supuesto, que se dieron a nivel de país, indicaciones, lo mismo teniendo en cuenta la situación epidemiológica que teníamos en el país, como también indicaciones para el inicio de la temporada ciclónica donde se debían precisar una serie de objetivos, eh, estudiar los planes de reducción de riesgo de desastre, fortalecer la preparación de los órganos de dirección, revisar una serie de documentos normativos que se elaboran de conjunto con el Instituto de Meteorología y otros sistemas de vigilancia, como es el procedimiento país del año 2018, el procedimiento operativo para la respuesta a eventos hidrometeorológicos, los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo que tanta información nos dan cuando se da un evento de esta magnitud, que no es más que aplicar la ciencia a, lo, a la objetividad del, del territorio y ponérselo en manos como una herramienta para los decisores, para la toma de, de decisión y le, lograr lo, eh, la protección de la población y la economía. Y algo muy definido que es el, los temas de los planes de reducción de riesgo de desastre, que ahí donde están puntualizados el nivel de, de protección de la población, las áreas en riesgo, los objetivos económicos que se tienen que proteger ante una eventualidad como esta. También tuvimos la oportunidad en este ejercicio meteoro en mayo 21-22, después de dos años prácticamente sin poder realizar un ejercicio de esta magnitud como lo hacíamos anteriormente. Primero estuvo en la sede del Estado Mayor el presidente de la República, el primer ministro, el ministro de la FARC y otros decisores. Y una de las puntualizaciones que hacían los, los jefes era que había que preparar a los órganos de dirección. En el tiempo, en el poco tiempo que teníamos prácticamente para, para la respuesta a eventos hidrometeorológicos, coger las experiencias que hemos tenido de otros eventos que nos han impactado, revisar los documentos rectores, actualizarnos para lograr minimizar los daños principalmente porque esta, esta temporada ciclónica se pronostica que es una temporada bastante activa, uh -huh. ya iniciamos ya tempranamente en el mes de junio y por lo tanto había que puntualizar muy bien todo lo que no, nos podían afectar. Para el manejo de este evento hemos trabajado a partir de un aviso de alerta temprana que se elaboró el primero de junio. Esto ha sido en, en integración total con el Instituto de Meteorología en compartir la información, lo, los intercambios técnicos que hemos sostenido. Es decir, que se elaboró el primero de junio. El 2 de junio, ayer, en horario de la noche, se elaboraron indicaciones por la magnitud del evento y por las consecuencias que podía traer la afectación a los territorios. Y hoy, en horas de la tarde, ya se elaboró la, una nota informativa donde se explica precisamente lo que había que cumplir. Esta es un, una situación donde prácticamente a veces hasta las, las, las pérdidas de vidas humanas se dan también por la poca información que, que tienen la, la población y también por negligencias, malas conductas que se toman ante estas situaciones. Entonces ahí en esa nota informativa que ya está expuesta en las redes sociales, en la cuenta de Twitter, se refleja claramente, bueno el, el segundo jefe del Estado Mayor hoy explicaba y dio lectura, prácticamente a lo que se debía hacer, las medidas que se debían tomar. No se debe ir a las obras de fábrica. Este es un momento donde la población más bien acude a los embalses, a la pesca, a hacer actividades que no se deben acometer ahora. Y eso ahora. es ilógico en esta situación. Y eso es ilógico totalmente. Cuando hay un sistema informativo, unos medios de comunicación, porque este, el país se caracteriza porque en estas situaciones la mayor información se da por todos los medios de comunicación. Por lo tanto, hay que estar atento a la información tanto del Instituto de Meteorología como del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Y a las ...informaciones que dan también las autoridades locales de los territorios. Eso es lo principal que dice. Esa nota informativa también hacemos referencia... ...que lamentablemente ya tenemos la pérdida de dos vidas humanas. Acá en la capital. En la capital. Y un desaparecido en la provincia de Pinal del Río. No obstante, nosotros comenzamos a trabajar a través del sistema informativo... ...que tenemos establecido en el país. Llega la información al Estado Mayor y se comienza a recepcionar. Y en la información preliminar que tenemos hasta ahora... Tenemos ya un número considerable de centros de evacuación que están activados con condiciones para la población. Tenemos también una modalidad que se ha aplicado en los, en, el año pasado en la temporada ciclónica, que es la protección de la población en casa de familiares y amigos. Esa es una, una modalidad muy segura también bajo las condiciones eh, epidemiológicas que tenemos ahora en estos momentos. Por lo tanto, esa es una de las condiciones principales que se han dado ahora, que es la protección de los familiares en casa de, de familia. Un, un importante papel han jugado también los centros de gestión, como decía el doctor celso, que hacía referencia al trabajo de los centros de gestión y de los puntos de alerta temprana. Los puntos de alerta temprana permiten, y como están ubicados en comunidades que están aisladas, con más de 300 habitantes que pueden quedar aisladas, aunque se prevén las medidas de evacuación y de protección de esas personas, pero los puntos de alerta temprana dan una información muy precisa tanto a los decisores como al centro de gestión, y a partir de aquí entonces se pueden tomar una serie de medidas. También se está trabajando en el fortalecimiento del sistema de vigilancia y alerta temprana. Eso es uno de los objetivos principales que tiene el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, de conjunto con los organismos de la Administración Central del Estado, principalmente con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que es el que más sistema de vigilancia y alerta temprana tiene, ahora en estos momentos. Con la nueva actualización de la directiva, que llegamos de 10, queremos llegar a 23. Y uno de los trabajos que está haciendo fuerte en la provincia de Pinal del Río es el fortalecimiento del sistema de vigilancia y alerta temprana de la cuenca del Cuyahuateje. Que fue eh, ahora uno de los lugares donde se volvió a afectar. Siempre se corta esa, esa vía de comunicación ahí. Precisamente, ese es uno de los trabajos conjuntos que tenemos con el, con el SIGMA, de identificar, de dar aquellas prioridades y dirigir los proyectos de cooperación en función de lograr fortalecer estos sistemas en estos puntos clave. Que ya lo hemos hecho en la región oriental en la región central y estamos en la región occidental. Y después pasaremos bueno, a, la, a la capital de la, a la provincia de La Habana, que también es una de las provincias también que son prioritarias. Pero en ese sentido, por supuesto, todavía. Toda la contabilización de los daños es preliminar. Se, es preliminar. Teníamos, por ejemplo, el reporte de Pineda del Río, que hay unas 3.000 toneladas de arroz que están en peligro de, de perderse en los palacios. Hay otras afectaciones en otros lugares, pero en las próximas horas será que se podrá tener una magnitud, porque además sigue la lluvia. Es por lo tanto, es muy, muy primaria la información aún. De todas formas, vamos a conocer detalles de lo que está pasando en Matanzas, de lo que ha pasado en las últimas horas, para tener también, pues, en imágenes lo que acontece en ese territorio del occidente centro de nuestro país. Los pronósticos de la compleja situación hidrometeorológica y los preparativos para proteger a la población y los recursos materiales ante la eventualidad se evaluaron en reunión del Grupo Temporal de Trabajo. La miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Matanza, Suseli Morfa González, y el gobernador de la provincia, Mario Sabines Lorenzo, repasaron las acciones cumplidas durante la jornada y puntualizaron la situación verificada en recorrido por las comunidades y lugares más complejos del territorio. El funcionamiento de las comisiones de evacuación, la atención de los niveles de presas, embalses y el estado de canales y desagües, así como la protección o recuperación del ganado y los productos agrícolas, fueron precisados, entre otras prioridades. Durante la reunión se informó sobre la transportación de los estudiantes de los centros internos, la generación eléctrica y el completamiento de la canasta básica del mes que se cumplía al 77% al término de este jueves. La provincia pone toda la atención en los lugares más afectados por las precipitaciones que durante las últimas 24 horas reportó acumulados de 126 milímetros en Playa Girón, 93,8 en Hawaii Grande y 67,3 en Colón y pronostica la posibilidad de lluvias intensas en distintas localidades y fuertes marejadas para la costa sur. Desde Matanzas, Ángel Rodríguez y Janet Peña, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Esas lluvias también han provocado afectaciones en el sistema eléctrico del país. Vamos de inmediato con un pase en vivo hasta la Unión Eléctrica. Ahí está nuestro compañero Bernardo Espinosa con detalles sobre lo que está aconteciendo. Saludos Bernardo, ¿qué información tenemos sobre cómo está el país en este momento? Buenas noches, Randy. Un saludo para usted, para todo el equipo de la Mesa Redonda. Y a la teleaudiencia. En efecto, estamos en la Unión Eléctrica. Realizamos este contacto para actualizar al país sobre la respuesta que ya se ofrece en las provincias que han reportado afectaciones a consecuencia de las intensas lluvias y también en algunos puntos concretos por eh, las fuertes ráfagas de viento que han afectado las redes de distribución eléctrica, lo que la población conoce comúnmente como eh, los circuitos que llevan la energía a los domicilios, a los centros de la economía. Vamos a informar a los televidentes de la Mesa Redonda que entre las provincias de Pinar del Río y Mayabeque, que fueron los territorios que mayor número de reportes han tenido de afectaciones en el servicio de electricidad. Fueron 73.700, reitero, 73.700 los consumidores afectados fundamentalmente, como nos han explicado acá en la Unión Eléctrica, por las intensas lluvias y en algunos casos también por rachas de viento fuertes que derribaron postes y afectaron elementos, elementos de la infraestructura eléctrica que, como explicamos, lleva la energía a la comunidad, a, la, a, la, a los barrios de las distintas ciudades y municipios del país. Con nosotros el director de redes de la Unión Eléctrica es el área más afectada por este fenómeno meteorológico, el ingeniero Eleazar Moreno Ricardo. Buenas noches, Eleazar, bienvenido a esta emisión de la Mesa Redonda. Eh, ¿Cuál es la principal afectación que tienen en estos momentos en, en las infraestructuras de electricidad en el país? Eh, motivadas por este fenómeno. Buenas noches a usted y a todos los que nos escuchan. Bueno, con las intensas lluvias y como usted explicaba, algunos vientos nos ha provocado averías en la red de distribución, en los circuitos de distribución, fundamentalmente en las provincias de Pinal del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, en menor medida en algunas provincias, en Villa Clara, en Cienfuegos. Eh, las normales, pero siempre provocó algo, pero han sido concentradas en, esto, en estos lugares que anteriormente mencionamos. Al, al, en el reporte de las 5 de la tarde teníamos 73.700 consumidores afectados eh, y ya empezamos a trabajar en, en todas estas provincias. Tenemos unos 144 grupos trabajando de manera ya interrumpida que continuaremos en las próximas horas para reponer en el menor tiempo posible las afectaciones causadas. Hay que destacar el esfuerzo que realizan provincias como Pinar del Río y La Habana. Señalábamos cuando llegamos acá que La Habana había reportado alrededor de 24.000 consumidores afectados. Sin embargo, a esta hora en que estamos en vivo en la mesa redonda, ya la cifra ha disminuido. Sí, en La Habana tuvimos avería 24 circuitos de distribución primaria reportados y unos 11 circuitos de, de subtransmisión. Y como usted explicaba, unos 24.400 consumidores. Ya en, en los últimos minutos había descendido a 14.000 consumidores afectados. Ya se trabaja de manera interrumpida, fundamentalmente en los municipios Plaza, Cerro, Playa y, y en la zona del río Almendares. Tuvimos también que abrir algunos circuitos eh, voluntariamente por algunas inundaciones que se han ido reponiendo en la medida que han cedido las aguas. Eleazar, ¿se cuenta con los recursos, con las fuerzas para enfrentar ya esta, esta, esta contingencia? Sí, en La Habana hoy contamos con 45 grupos trabajando en estos momentos, atendiendo las averías. Contamos con los recursos, trabajaremos de manera continuada para restablecerlo en el menor tiempo posible. Bueno, muchísimas gracias por su presencia en este contacto en vivo para la mesa redonda. Y, a modo de resumen, destacar la respuesta inmediata de la infraestructura eléctrica del Ministerio de Energía y Minas para eh, enfrentar esta contingencia. Reitero, 73.700 consumidores, pero esa cifra ya ha disminuido en este minuto. Y eh, aprovechar esta ocasión, Randy para informar a la teleaudiencia del país que de mantenerse las condiciones actuales en la generación del sistema eléctrico nacional, esta noche no se estiman, no se pronostican afectaciones en el servicio. En este instante no hay circuitos afectados por déficit en capacidades de generación. Así es la información para la mesa redonda de esta noche. Bueno, gracias a Bernardo y a los compañeros de la Unión Eléctrica por esta información. Como se decía, bueno, La Habana, uno de los territorios que más afectaciones ha sufrido. Llegaron a tener 50.000 mil eh, usuarios fuera de la conexión eléctrica. Eso ha ido disminuyendo en las últimas, en las últimas horas. Pero me gustaría que Orestes Llanes, coordinador de actividades dentro del gobierno de la capital, nos hablara de lo que ha ocurrido en las últimas horas en La Habana, las afectaciones que se han producido. Por las intensas lluvias y de manera particular, Yanes, si nos pudiera hablar. Estábamos viendo en las redes sobre el barrio Alfanguito, tan conocido aquí en la en la capital, y donde vi que hubo que hacer, pues eh, evacuaciones allí en ese en ese lugar. ¿Cómo, ¿Cómo se hizo? ¿Qué ha pasado? ¿Y en qué situación estamos? Sí, efectivamente, Randy. Eh, primero permitidme eh, comenzar nuestra intervención con una felicitación en nombre del partido, del gobierno, del pueblo habanero a nuestro general de ejército que cumpliendo 91 años hoy nos informaba el primer ministro en el grupo temporal de trabajo que eh, estuvo lo presidió hoy en La Habana cuánta preocupación ha manifestado el general de ejército y cuánto seguimiento le ha dado a este fenómeno climatológico las afectaciones en el occidente del país en la capital decirle que desde ayer eh, la, en La Habana se viene trabajando para eh, activar todas las fuerzas en función de a minorar los daños que nos pudiera causar esta, este fenómeno climatológico. Y se activaron en todos los municipios los grupos temporales de trabajo y los centros de, de dirección en, en todos lo, los municipios, presididos por el partido, el intendente, el presidente de, la, de las asambleas. También se decidió por el secretario del partido en la provincia enviar cuadros de, desde la provincia, del gobierno del partido, de otros organismos, a reforzar eh, todos los municipios. Y así se ha estado trabajando. Se decidió también crear una estructura de eh, refuerzo con equipos de carga y transporte para la recogida de desechos sólidos, de manera que aminorar las posibilidades o disminuir las posibilidades de inundaciones en los territorios. Y también hay creadas brigadas eh, con las empresas constructoras para una vez esa es la situación meteorológica, entrar entonces en la reconstrucción, la reparación y mantenimiento de todos los daños que se puedan generar. Por este, ...en este sentido... ...decirle que hasta la fecha, hasta este momento... ...con cierre eh, 6 de la tarde... ...habíamos registrado en La Habana 61 derrumbes... ...de ellos 60 derrumbes eh, parciales... ...y un solo derrumbe total... ...en el municipio de 10 de octubre... ...que afectó nueve familias... ...y nueve núcleos... ...con 20 eh, personas... ...hemos tenido, como ya informó la compañera Teniente Coronel... ...dos fallecidos en la, en la capital... ...lamentamos estos esto sucesos. Hemos tenido también, eh, se han registrado severas inundaciones en 23 localidades de, de la capital. Ahora cuando veníamos para acá, regresaba el primer secretario y el gobernador, que han visitado todos estos lugares eh, desde ayer y, en, y en, la, en el día de hoy, bajo lluvia, han estado visitando todos estos lugares. También eh, se, tenemos hoy, en este momento, evacuado 445 personas, evacuadas en centros que se... Crearon para ello más de 80 centros de evacuación con todas las condiciones creadas para en caso de que fuese necesario y tenemos 1.914 autoevacuados en casa de familiares y, y, y amigos. Pero como bien mencionaba, en el caso este de, la, de las inundaciones, eh, específicamente en el caso del, del Fanguito y también el Pontón, que han tenido dentro de las 23 zonas, han, se han registrado los lugares con mayor... Eh, eh, inundación el fanguito al lado de las Mendares tiene el, el Fanguito del las Mendares, pero tiene mucho que ver con que un puente peatonal de hierro que en el acá en, en el municipio de del Cerro, en, específicamente en la zona de la polar, eh, fue colapsó ese puente y al colapsar el puente obstruyó también eh, la circulación del agua, es decir, el flujo de la, la corriente del agua se acumuló. Eh, se represó, como decimos técnicamente, claro. esta agua y recibe el Fanguito este fuerte golpe. Después entonces de de, fue una avalancha. Fue una avalancha entonces lo que le vino encima al, al Fanguito, una vez que se logró desostruir eh, este, este obstáculo. Y entonces eh, produjo este gran esta gran inundación que los mismos habitantes del Fanguito ellos dicen que recuerdan que quizás 40 años atrás se produjo algo similar en el lugar. Pero bueno, se tomaron todas las medidas, fueron evacuados cómo se actúa en todos estos casos y eh, no, tuvimos que, no hemos tenido que lamentar ningún suceso desagradable en, en, este, en este lugar. Es decir, que por ahí las cuestiones, las principales afectaciones, ya lo decía el compañero de la Unión Eléctrica, hemos tenido de los 317 circuitos con que cuenta la capital, tuvimos afectaciones en 24 circuitos eléctricos. Llegamos a tener hasta 50.000 habitantes afectados. Hoy andamos ya en este momento al cierre de la. De las 6 de la tarde por unos 24.000. Se trabaja intensamente, 45 brigadas de esta entidad han reforzado los municipios, han trabajado en tanto las condiciones climatológicas lo han permitido. También se ha trabajado muy seriamente en la desobstrucción de las vías a punto de partida de la caída de los árboles. Ayer tuvimos 8, 8 árboles caídos. En el día de hoy hemos tenido 11, pero están todas las condiciones creadas, 8 brigadas de la empresa provincial. De, de áreas verdes, seis brigadas de la propia Organización Básica Eléctrica, dos brigadas de Texas y dos brigadas de la agricultura han facilitado que de inmediato, incluso eh, debajo de, de la lluvia, eh, los árboles han sido eh, retirados y se ha dado vialidad. Ya, como decía el doctor Rubiera y ratificado el doctor Celso al principio de nuestra mesa redonda, Rubiera ya no está con nosotros porque subió, por supuesto, tiene el noticiero en breve. Eh, se pronostican lluvias en las, próximas, en las próximas horas. ¿Qué orientaciones ha dado el gobierno de la capital, la dirección del partido, para las próximas horas eh, a sus puestos de mando y a toda la población? Bueno, mantenemos activados en los 15 municipios y en la propia dirección provincial el centro de dirección para la reducción de desastres en todos estos, en los territorios. Y además, la indicación principal que se ha dado, nosotros, como bien también lo informó el primer ministro en su intervención, decidimos desde las 3 de la tarde cerrar los principales centros comerciales o todos los centros comerciales. Y además se decidió que también eh, las personas se retiraran hacia las viviendas lo más rápido posible, se indicó a los centros laborales cerrar también temprano y se fue reduciendo poco a poco el transporte público paulatinamente, de manera que en la, en la calle esté solamente la persona que por mucha urgencia necesite salir de sus hogares. La indicación principal es mantenerse protegido a buen resguardo en nuestros hogares. Es la indicación principal que se ha dado. Por parte del secretario del partido, el gobernador y el, el grupo de trabajo temporal en la capital. Bueno, gracias, Yanes, gracias al doctor Celso, a Rubiera y especialmente a Gloria por haber estado con nosotros esta tarde. Información de primera mano que ustedes han tenido sobre la situación en el país. Como dijo el primer secretario del partido, lo más importante es preservar las vidas humanas y mantener informado a nuestro pueblo. Así que, por supuesto. Todas las emisiones informativas a la televisión cubana de la Radio Nacional que estaba conectada con nosotros también en esta emisión y todos los medios de comunicación del país, las redes sociales, pues están en función de esta información a nuestro pueblo para tener. Pues de primera mano, lo que está ocurriendo y las medidas que tenemos que adoptar ante esta situación. Hasta ahora, lamentablemente, dos fallecidos, una persona desaparecida como consecuencia de esta situación y por eso hay que seguir pues, trabajando por preservar la vida. Nos despedimos de esta emisión 4700 de nuestra mesa redonda con la felicitación, por supuesto, al general de ejército Raúl Castro en su 91 cumpleaños. Felicidades en nombre de nuestro colectivo y en nombre de nuestro pueblo. Muy buenas noches, nos vemos mañana. Música